Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a esta entrevista especial que tendremos en esta ocasión con Manuel Martínez, quien es analista financiero, economista, numerólogo y escritor. Vamos a tener una charla muy, muy especial, ya que abordaremos temas de actualidad y sobre todo aquellos mensajes de la numerología. Muchísimas gracias, eh, Manuel Martínez, por esta eh, nueva ocasión en que vamos a charlar pues, temas de actualidad y sobre todo, pues, algo muy importante que es eh, la numerología en cuanto uh -huh. a cómo podemos ir entendiendo esos procesos simbólicos que se manejan a través eh, pues, de, esta, de esta forma de, de lo simbólico hacia lo presente. Muchísimas gracias, Manuel. A ti, Leobardo, gracias por invitarme otra vez a tu programa. Bueno, pues vamos a ahondando un poco en esta parte de, eh, de la numerología. Cómo podríamos ir dando esta introducción para las personas que eh, nos vuelven a sintonizar en esta nueva entrevista, porque ya hemos tenido la oportunidad de tenerte ya aquí en Enigmas 360 grados donde hablamos incluso, nos diste esta primicia de hablar acerca de México, la numerología de México y sobre todo hablar de tus libros. ¿Qué es esta parte de la numerología que te ha interesado mucho en, en la parte de tu vida? Bueno, mira, la numerología, como la, es, la explicamos en otra ocasión, es el estudio de los números y su significado en relación sobre todo a tu vida. ¿no? Yo acuérdate que a mí lo que más me interesa es la numerología económica. Yo analizo los ciclos económicos basados en la numerología. La numerología es. Eh, antes era una ciencia, hoy en día se considera una disciplina, ¿no? Ten en cuenta que la numerología se estudiaba en universidades hasta el siglo XI, cuando la Iglesia Católica decide pues, que es adivinatoria y, por supuesto, que no, no se puede enseñar. La numerología viene de realmente la numerología occidental que nosotros conocemos viene de Pitágoras. Pitágoras en el siglo VI antes de Cristo descubre la numerología en Egipto, o sea que la numerología ya era muchísimo más antigua, ya se hacía en Egipto, pues eh, la civilización egipcia como conocemos pues es eh, la civilización más antigua de la que tenemos grandes datos, ¿no? aunque los sumerios, babilonios fueran anteriores, los egipcios es realmente la civilización que más datos tenemos entre ellos pues está la numerología que Pitágoras la trae a Europa eh, fundamentalmente a Italia y a Grecia ¿no? a partir de ahí se desarrolla la numerología ha sido utilizada pues por, eh, por muchísima gente no muchísimos matemáticos eh, filósofos eh, cestas o asociaciones como pueden ser los masones o los rosacruces han utilizado o la famosa cábala judía ¿no? que tiene una gran parte de, de números ¿no? entonces eh, yo he adaptado esta filosofía eh, o esta numerología a la actualidad ¿no? yo utilizo normalmente eh, la numerología rosacruz pero yo la he modificado yo la he modificado porque creo que es como todo, tú tienes que actualizar las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo estudié la cábala por siete años, pero yo la cábala, o sea, numerológicamente hablando, me parece que está obsoleta. O sea, realmente, quizá en su tiempo sí tuvo su su valor. Hoy en día, o la actualizas en términos actuales, o es muy difícil encontrarle ningún significado. Yo mi numerología la he adaptado a los tiempos, ¿no? Creo en los mensajes que nos vienen a través de la numerología y sobre todo, pues creo que para la numerología tienes que utilizar lo que se llama, lo que yo llamo la lengua del imperio, ¿no? En este caso creo que los grandes mensajes nos vienen en inglés para tratar de actualizarse en la numerología, porque es como la lengua de comunicación. En la época de los romanos, de los judíos, pues la lengua era el griego. O sea, todo te venía. Los romanos, la lengua culta de los romanos era el griego, entonces. Hoy en día la lengua culta o la lengua de comunicación universal es el inglés. Entonces, pues por lo que creo que cuando hago numerología, tengo que utilizar para empezar el alfabeto inglés, o sea, el alfabeto y tratar de entender los mensajes que nos llegan a través de eso. Muy bien. Y me recuerdo en aquella entrevista que realizamos hace mmm, un par de años, sí. hablamos acerca de un libro que tú puedes ver a mis espaldas, que es 11, el código sí. secreto, y que precisamente eh, esta base de la numerología y la relación oculta entre los números y la vida, pues das un mensaje a través de tu novela muy, muy específico. ¿Nos podrías eh, más o menos poner ese contexto de tu libro? Porque se basa en, en textos y contextos muy eh, actuales y sobre todo cosas que sucedieron. Mira. Mi libro parte de la premisa, sobre todo utilizo, como te digo, acontecimientos que estaban sucediendo en Estados Unidos. Hablamos del 9-11 uh -huh. y lo que el mundo nos cambió a partir de ahí. ¿no? Por ejemplo, en el libro explico qué es un 9-11. ¿no? Quizá para nosotros no tenga significado, pero el hecho de que los atentados terroristas de septiembre 11 fueran en esa fecha. Es un mensaje que ni siquiera en el Islam entienden, ¿no? Porque la numerología islámica, pues es una numerología muy poco desarrollada, ¿no? Tienes que se basa aparte en la cábala judía, pero la siguen parte de los chiitas el chiismo y sobre todo cuando llegas al lado de los sufis el sufismo son los que siguen un poco la numerología. En el Islam los dos números más importantes que hay son el 9 y el 11. Y ni ellos mismos lo saben. O sea, pues te digo, no han profundizado en ello. ¿Por qué te digo esto? Lo primero, el Islam sigue el calendario lunar, es decir, que es 11 días más corto que el calendario solar. Primera cosa. De ahí nos vamos al Sagrado Corán. El Sagrado Corán se les entregó a los creyentes en el noveno mes del año. Como ese noveno mes del año, cada año, es 11 meses más corto, entonces empieza 11 días atrás. Es decir, si este año, digamos, el Islam ha sido el 24 de mayo, al año que viene, el Ramadán, va a empezar el 13 de mayo. Siempre es la correlación 9-11, hacia atrás. Siempre el 9-11. Entonces, todos los acontecimientos para ellos, son en un 9-11, porque lo más importante que tienen es un rabarán y siempre es en un 9-11. Entonces, son cosas increíbles que te digo que yo no lo he visto en el Islam, o sea, que no lo han estudiado. Entonces, cuando miras otra cosa es, cuando te lees el Corán, hablas de los 99 nombres de Dios, 9 por 11, 99. Es correcto. Entonces, es, es, son cosas que son extremadamente interesantes. Y yo trato de encontrar los patrones ligados a eso. Y eso es lo que está en mi libro, pasado en novela, y hablo de los atentados porque todos tienen el patrón 9-11. Y a través del libro lo desarrollo. Otra cosa que, que desarrollo es el número 11, pero la combinación 4-7, es la, eh, la combinación que aplica a Estados Unidos. 4-7, 4 de julio. ¿Por qué los padres fundadores de Estados Unidos escogen el 4 de julio para la declaración de la independencia cuando todo el mundo sabe, si tú has estudiado ciencia política o derecho, que la declaración de independencia se firma entre junio y septiembre de 1776? ¿Por qué escogen la fecha 4-7? Y es muy claro, ¿no? Ellos son personas muy religiosas, porque ten en cuenta que los padres fundadores, pues Estados Unidos es un país muy religioso, pero muchos de esos padres fundadores eran o masones o rosacruces, y algunos masones y rosacruces, como Benjamin Franklin. Entonces, ellos tratan de hacer un pacto con Dios, basado en la Biblia, es precisamente en el Génesis, en el encabezado 47, versículo 11, que es el pacto entre Dios y Abraham. Ellos tratan de utilizar ese mismo pacto y utilizan la fecha 4.7 para hacer lo mismo. ¿Qué pasa con ese pacto? Bueno, ese pacto, en un primer lugar, pues tiene mucho éxito. Estados Unidos es un país muy exitoso. Ya para empezar, cuando llega la revolución americana y Estados Unidos eh, se revela, empieza su revolución contra los británicos, ya Estados Unidos era el país que tenía la mayor renta per cápita del mundo. O sea, es una cosa que... Estados Unidos ya era un país muy rico, de la población que iba ya tenía. Entonces ellos se separan después de la guerra de la revolución, hacen esos pactos, pero esos pactos son un pacto de crecer, de agrandar el país, pero sin guerras, o sea, pacíficamente. Estados Unidos rompe ese pacto con esos números en 1847. Condénsame los números en numerología. 1 y 8, 9, 4 y 7, 11 y es cuando por una razón solo de expansión, pues toman del territorio mexicano prácticamente el 50% de su territorio. En ese momento, el pacto o supuesto pacto se rompe. ¿Qué pasa? Que automáticamente les viene el desafío. El desafío ¿no? se llama Carlos March y el manifiesto comunista que se publica ese mismo año, 1847. Entonces, a partir de ahí, es esa guerra eh, que todavía vivimos, es entre capitalismo y comunismo, como dos cosas totalmente antagónicas. Y siempre van a tener esa manifestación 7.4 o 4.7. Ejemplo, la Unión Soviética nace en 1917 se acaba en 1991. Dura exactamente 74 años. Ahí está el pacto. Segundo, basado en eso, yo hice una apreciación de China. Digo, bueno, si Mao Zedong, el Partido Comunista Chino, la Revolución China, llegó al poder en 1949, alrededor de 1996, 1997, pues eso va a cambiar. Y efectivamente, en 1996-97 es cuando Hong Kong entra a formar parte de China y el propio régimen chino establece un país dos sistemas. Ya había empezado, uh -huh. aunque ahora mismo, bueno, estamos viendo lo que ha pasado en Hong Kong, que les han vuelto a quitar las libertades con las nuevas leyes, pero eso ya no va con los números, eso ya es otra cosa que pasa. El hecho es que pasó eso que los chinos aceptaron un país, dos sistemas. Tercer punto que yo dije hace muchísimo tiempo y están programas de televisión, dije la caída de Fidel Castro. Si Fidel Castro llegó en 1959, será en 2006. Y efectivamente, el 31 de julio, otra vez, 3 y 1, 4, 7, con esas cifras, Fidel Castro salió del poder en Cuba. Y fueron exactamente 47 años. O sea, cuando tú encuentras el patrón a ciertos números te pueden dar ideas de, 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 de cómo pueden progresar y eso es lo que yo explico en mi libro, pero todo está novelado, ¿no? O sea, es una novela en el cual pues vas descubriendo esos números a través de los personajes. Exactamente, porque ha ido de encierra esta parte del enigma. Porque hemos mencionado y te he escuchado hablar de estas eh, disciplinas de autoconocimiento, la parte de Rosa Cruz, podríamos mencionar la parte en la masonería. ¿Dónde se encuentra esa relación entre la numerología, la simbología y la propia utilización pues, de estos sistemas para que se cree esa realidad o los sucesos se crean aleatoriamente? ¿O hay algo que, que lo maneje? ¿Hay, un, ¿Hay una mano que mece eh, todo este sistema? Mira, es complicado creer que hay una mano que lo mece, ¿no? O sea, muchas veces cuando yo me explico lo que es este mundo, ¿no? Y es, en muchos modos, muchas formas, yo lo veo como como un matrix. O sea, aunque nosotros no lo entendemos, pero no un matrix total, pero. Eh, eh, ahora acabo de sacar un libro que se llama 22, La Guerra de los Dioses, eh, y en la segunda parte, solo he publicado la primera, hablo de eso, de ese Matrix. O sea, yo creo que vivimos dentro de un Matrix, no dentro de un Matrix total, ¿me entiendes? Pero vivimos dentro de un Matrix que nos guía, nos, nos mueve. ¿Quién ha creado ese Matrix? Pues hay gente que puede decir que, bueno, pues puede ser Dios, puede ser... Civilizaciones superiores a la nuestra, o nosotros mismos que hemos evolucionado, ¿no? Como decía Nick Bostrom, o sea, que lo que estamos viviendo es eh, la época de la poshumanidad, y que sencillamente están reviviendo todo lo que pasó a nosotros para aprenderlo. O sea, vivimos en un mundo muy complejo donde ahora empezamos a, a tocar todas esas cosas y a estudiarlas, ¿no? Hace 200 años, pues nadie se hubiera imaginado un Matrix, ¿no? Uh -huh. Hasta la hasta la ilustración pues nadie cuestionaba a dios, o sea, pensar que dios no existía pues era impensable, ¿no? Y hoy en día pues bueno, eh, eh, muchas veces lo difícil es creer que hay dios con lo que ves a tu alrededor, ¿no? Entonces, pues la mentalidad de la gente, de todos nosotros pues ha ido cambiando. Entonces, yo cada día creo más en la posibilidad de ese matrix en el cual estamos en cierto modo guiados, ¿no? O sea, eh, cuando la gente habla de, de, de libre albedrío, yo no creo en el libre albedrío, o sea, creo en la necesidad. Si una persona roba en vez de no robar porque tiene que dar de comer a su familia, es libre albedrío. Pues no sé si eso es libre albedrío o es necesidad. O sea, entonces hay que ver eh, la diferencia entre libre albedrío y necesidad o las decisiones que tenemos que tomar yo creo que las decisiones que tomamos muchas veces no son impuestas es nuestra propia necesidad nosotros no tenemos libertad para tomar decisiones y si mañana a una persona le, le, le echan de su trabajo y no tiene dónde encontrar trabajo y no puede hacer nada pues está arrastrando a, posiblemente a la esposa y a los hijos a una situación que él no ha escogido libremente o sea, no sé si me entiendes, ¿qué es el libre albedrío? Sí. O sea, para mí es, es una cuestión muy, muy difícil de entender de, de, desde el punto de vista filosófico. El libre albedrío sería si todos tuviéramos las mismas oportunidades, pero si tú no tienes ni las mismas oportunidades ni la ni las mismas educación, el libre albedrío, es, yo lo veo de verdad, Leonardo, muy relativo, es, es muy filosófico, pero no es real la necesidad. Es muy mala. Efectivamente, porque respondemos a estímulos, ¿no? Hemos uh -huh. dicho que tal vez pueden ser diferentes sistemas los que están, eh, pues, de alguna forma manejando, ¿no? Los estímulos de las instituciones, de los gobiernos, de la religión, de la ciencia, de la política e incluso también de la, de la economía, cómo se mueven y generamos la realidad a base de nuestras decisiones y, de, y en base, como bien mencionas, a estas necesidades. Y un poquito entrando en este contexto que es un poquito complejo, eh, cuando hablamos de la Matrix, uh -huh. hay algunos anuncios científicos que precisamente se han cuestionado en que si realmente vivimos en un gran simulador, uh -huh. porque realmente nosotros no seríamos como prácticamente una materia, seríamos códigos, seríamos números. Uh -huh. Ahí es donde entran todas estas ecuaciones que podríamos decir simbólicas que van creando esta realidad. Y en base a la interpretación que se tienen a través de todos estos años, todas estas ramas iniciáticas en el pasado, pues nos van dando un parámetro. Tú has hecho también eh, un, un gran libro que se llama Nostradamus, que es también profético. Has uh -huh. hablado acerca de las profecías o de la profecía maya, ¿no? realmente los mayas decían que Dios expresa en números. ¿Cuál sería tu lectura en cuanto a esta parte de, de esta manifestación, de, de esta matrix, para que se estén realizando, concretando tal vez estos anuncios, estas posibilidades numerológicas que se dan en estas fechas o incluso de las propias que estamos viviendo en la actualidad? Mira, eh, tú hablas de números, hablas de, de la Matrix, tú eres un especialista en pues, todo lo que es la vida extraterrestre, posibles civilizaciones. Yo creo, sinceramente, que cuando nos comuniquemos con estas civilizaciones si no tenemos, ellos no tienen nuestro contacto, el contacto va a ser a través de los números. Uh -huh. A través de ecuaciones matemáticas va a ser la forma de comunicarnos con ellos. Cuando se mandan señales al espacio, se mandan ecuaciones matemáticas y para que ellos los puedan entender, y es una forma de comunicarnos. Yo creo que la matemática, los números, es el lenguaje universal. Entonces, toda nuestra vida está reflejada en números. Desde el día en que nacemos, nacemos con una fecha, con una hora, el día en que vivimos, todos son números. Entonces eh, si crees en Dios o no crees, y si Dios creó este mundo, porque, como decía Pitágoras, no lo va a crear a través de las secuencias numéricas. Entonces, cuando llegamos a esta posible matrix, todo está conectado a través de números. Y lo que tenemos que encontrar son los patrones de estos números. Pero es que es muy complicado. Yo te he dicho, yo he podido encontrar los del 4, 7 y del 11 hasta cierto número. Pero mi universo. Es muy limitado. O sea, con el universo que hay ahí afuera, ¿no? Digamos, yo he logrado encontrar cosas a través de esos números. Pero nuestro universo es, es muy limitado. El contacto con otras civilizaciones, yo creo que está ahí. Tú lo has estudiado. Esas civilizaciones, pues, están entre nosotros, ¿no? O son anteriores o han llegado. No lo sabemos. Estamos todos intermezclados. Y bueno, ¿cómo se comunican con nosotros? Pues en muchos casos yo creo que nos ponen juegos de números para que tratemos de entenderlos, ¿no? Y, y se ríen de nosotros en el sentido de que no estamos a su nivel, ¿no? O sea, a lo mejor lo que para nosotros era un juego de niños antes, pues para ellos interpretar nuestra matrix, nuestra forma de vida, pues es como un juego de niños para ellos jugar y nos ven jugar y dicen: Esta gente no sabe jugar. Esa es mi opinión, ¿no? Exactamente. Y bueno, también eh, volviendo a esta parte de tu libro, eh, también de Nostradamus, y tú que has estudiado bastante a este gran personaje, que es un ícono, que todavía quedan pendientes profecías, uh -huh. ese oráculo que estudiaba o que interpretaba Nostradamus y que tú eh, has también... Eh, pues escrito bastante acerca de él. Él veía los números o veía los oráculos, porque las profecías son eh, advertencias, algunas para que no se cumplan y otras tal vez para que se cumplan, porque uh -huh. quería ver una línea de tiempo y también ese es otro tema un poco complejo, ¿no? Pero en base a la numerología, ¿cuál es tu, tu visión? Mira, yo mi libro, precisamente, lo que hice es interpretar alguna profecía de Nostradamus a través de la numerología, algo que nunca nadie había hecho antes. Yo parto de la premisa de que Nostradamus era capaz de entrar a un universo paralelo. ¿no? Yo creo firmemente en los universos paralelos y él era capaz de entrar a un universo paralelo y veía el futuro. Entonces, él veía cosas, no sabía exactamente lo que eran. En esa época era una época de un gran oscurantismo. Estaba la Inquisición, acuérdate que él estuvo prisionero de la Inquisición por muy poco tiempo, pero fue por una cosa menor, porque no había pedido permiso para sacar un calendario, ¿no? Pero eh, todo el mundo tenía. Si tú miras las profecías de Nostradamus, son muy oscuras. O sea, si tú quieres interpretarlas, yo qué sé, ahora está con todo esto de Wuhan y todo esto, la gran peste. Pero la gran peste ha estado presente en la historia. Pues, desde los principios de la humanidad siempre ha habido algo devastador, ¿no? La peste negra del siglo XIV que acabó con la mitad de la población europea. Entonces estaba en la mente de todos. Entonces, para mí la profecía más importante de Nostradamus, que no para en, en mencionarla, es el, la guerra del Armagedón, que es la batalla final, que es entre el Islam y el cristianismo, ¿no? O sea, eso es... La base fundamental. Muchas otras profecías que él dice que si la muerte del león y tal, bueno, pues se refiere al león tal que fue matado en un, en un duelo. Bueno, sí se pueden interpretar así, ¿no? En el caso mío, yo lo he hecho con numerología para interpretar eh, la de mi libro y, y sigo códigos numéricos. Entonces, por primera vez yo he sacado las cuartetas, o sea, no me preocupó de una cuarteta, sino yo creo que él escribía y en unas cuartetas ponía una cosa, pero que tenías que encontrar la continuación en otra cuarteta. Y es lo que yo hice y me salió esta profecía. Uh -huh. ¿Me entiendes? No toda seguida, ¿no? Y entonces, pues bueno, es yo creo que es tan buena mi aplicación como cualquier otra. Cualquier persona tiene el derecho a interpretar. Todos podemos estar acertados o equivocados, pero todos tenemos el derecho a decir, bueno, esto es lo que yo creo. Yo es como lo veo, me pueden decir, oye, es que eso te lo has sacado de la manga. Digo, bueno, yo me lo he sacado, está escrito en el libro de Nostradamus, como yo lo haya interpretado, no. Pues esa es otra historia, ¿no? Entonces, por eso te digo que, que bueno, que Nostradamus sí fue un gran profeta, pero como tú dices, las profecías, sobre todo en Nostradamus, son advertencias. Primero es una advertencia de que eso va a pasar, porque él, yo, yo creo que te digo: él está en un universo paralelo, es capaz de entrar, y entonces lo ve así. Cuando ve eso, pues te dice: mira, esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar. Y la guerra final de Armageddon entre el Islam, pues va a ser una guerra, pero no va a ser una guerra necesariamente violenta, ¿no? Cuando tú miras lo que es el Islam, y yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? En el año 1798, cuando Napoleón invade Egipto, la población francesa era 32 millones de habitantes y la población de Egipto eran cuatro, no llegaban a 4 millones y medio de habitantes. Estás hablando de hace 200 años, más o menos. Cuando tú miras hoy, la población de Francia es de 64-65 millones. Se ha doblado en 200 años. La población de Egipto es 100 millones. Se ha multiplicado por 20. Esa es la guerra que el Islam va a seguir. Es una guerra de multiplicación, de ser más que nadie. Es por lo que es el miedo en Europa y que no, no, no acaban de hacerlo. Yo siempre pongo el ejemplo de Francia. En Francia ahora mismo el 7% de la población, 7-8% es musulmana de origen musulmán. Cada francés tiene una media y es una media alta de 1.6 hijos por familia. Tú para mantener tu cultura Tienes que tener cultura y la población un mínimo de 2.1. Una persona por el padre, otra persona por la madre y por otras personas que puedan morir. En Francia tienen 1.6 hijos por familia. ¿Ok? No pueden cubrir la población. El 7% de origen islámico, argelino, marroquí, de muchos otros países, tienen entre 6 y 8 hijos por familia. Entre 6 y 8 hijos por familia. Imagínate una generación después, esos seis y ocho tienen entre seis y ocho. O sea, es una pobreza, es una creación geométrica. Entonces, en cincuenta años, el Islam será mayoritario en Francia, sin necesidad de guerras ni nada. Democráticamente tomarán el poder, lo mismo que en Holanda, en Bélgica y otros países, Alemania, España. Es que no necesitan más. O sea que todo esto de la yihad, de que son muy violentos, pues eso no le beneficia al Islam. ¿Para qué quiere el Islam eso? Si el Islam lo que necesita es tiempo. Saben que tienen tiempo, paciencia, no mucha educación, o sea, me voy a disculpar por decir no mucha educación, la educación que ellos reciben en las madrazas, se les educa en el Corán, no necesariamente en matemáticas, ¿no? se les educa en su cultura, pues uh -huh. que es tan aceptable pues, como cualquier otra pero tomarán Europa. Es solo cuestión de tiempo. Y eso es de lo que habla mi libro. ¿ves? Es una cuestión de tiempo. No hay que irse ni a una guerra santa ni a nada. Si con los sistemas europeos lo van a tomar democráticamente. O sea, para el año 2100, Europa será musulmana. O sea, no hay duda. Con el crecimiento que lleva la población europea, fíjate España, 1.3 hijos por familia. Uh -huh. Y hay 2 millones de, dos mil islámicos, muchos de ellos en Cataluña, que es de lo que habla mi libro, por lo que llegan a tomar el poder. Entonces, solo es cuestión de tiempo, Leopardo. Bueno, es que solo es cuestión de tiempo, por eso eh, el Islam no quiere la yihad, no quiere ese, de estos terroristas, no le interesan, le dan mal nombre, ellos están mucho mejor entrando en la sociedad y viviendo en sus zonas, teniendo sus 6 o 8 hijos por familia y creciendo. Y llegará un momento en que democráticamente tomarán el poder, pero sin mucha historia irán. Y habrá mayoría y dirá, bueno, pues ahora vamos a ponerte aquí pues la ley islámica. Y ya está. Y, y ha sido aprobada por la mayoría. Y eso es lo que habla mi libro, desde Nostradamus, que esa es la profecía. Y esa es la profecía, que no es necesariamente violenta, que el Armagedón es el fin de la sociedad europea tal y como él la vivía en el siglo XVI. Esa es una parte que, pues, eh, por lo menos de unos tres años para acá se está manifestando en los diarios, en algunos noticieros. Sí, sí. Y vemos, vemos que, eh, pues, este libro que eh, nos mencionas, tu libro, que de Nostradamus, pues, se ha venido cumpliendo a cabalidad, ¿no? Que recomendamos ampliamente que lo adquieran porque es muy importante, porque es la forma de verificar que los hechos están sucediendo tal cual bajo este análisis. Y, y suceden muchas cosas más en la actualidad. Y también eh, me gustaría preguntarte, eh, Manuel: vivimos eh, pues, tiempos muy difíciles, muy, un, un año muy caótico, sí. que es el 2020. Sí. Hemos hablado un poquito de esta parte de estos acontecimientos en Europa, pero ahora nos trasladamos a esta parte de China, a esta parte de conflictos entre América o Norteamérica y China. Pero, ¿cuál es tu visión de este año numerológicamente, el 2020? Y después, ¿cómo eh, interpretar esta parte económica? ¿Tú como analista financiero tenemos alguna esperanza después de todo esto? Mira. Primero vamos a empezar el año 2020, ¿no? El año 2020 es un año 4. Se veía venir un año problemático, ¿no? Un año 4 con elecciones en Estados Unidos, pero yo avisé con tiempo de dos fechas. La primera, febrero 2 del 2020. Febrero 2, 2020. Que es 02-02-2020, Que es... Un número, el único año palindrómico o capicúa que vas a encontrarte este año, que es, tú lo lees igual de delante o detrás, 0202-2020, 0202-2020, de delante o detrás. ¿Me entiendes? Eso es siempre, solo hay uno por año, en el año que los hay, y te marca un cambio. En este caso ha sido un cambio muy negativo. A partir de esa fecha es cuando se empezó a hablar realmente ya del coronavirus, o sea. Porque se sabía que estaba en diciembre, en enero no iba a llegar a ningún sitio, en febrero a partir de esta fecha ya empezaron a tomárselo más en serio, pero después de esta fecha estalla, ya. estalla ya a nivel mundial eh, y es un problema que nos va a durar hasta el próximo año palindrómico, que es el 12022021, es decir. Hasta el año, hasta el 12 de diciembre del año 2021, es decir, va a ser un periodo de 22 meses en que no vamos a salir de este terreno. leo otra vez el año: 1202-2021. 1202 ahora al revés: 2021. Es un periodo de 22 meses donde todo esto se va a complicar, ya se ha complicado. Y mira, es lo que he hablado en otros programas que he estado. Eh, no sé. Encontramos que fue el COVID-19, el coronavirus, fue un problema sanitario, solo era un problema sanitario. De la incompetencia de las autoridades de todos nuestros países, pues no supieron controlar, pero fue solo un problema sanitario y que nos han metido en un problema económico de unas dimensiones difíciles, difíciles de ver y de saber lo que va a ser. Pero repito, fue solo un un problema sanitario que esta gente ha tenido, a todos los gobiernos del mundo, quizás el único que se salve sea el de Corea del Sur, pero en lo general nadie ha sabido manejarlo, y digo yo, ¿por qué no han querido saber manejarlo? Yo entiendo que no haya camas suficientes en los hospitales, pero oye, los militares te pueden montar un hospital de campaña en un día, dos días. te pueden llenar el país, los países, y dejar que la economía continúe. Lo pueden llenar que no tenían respiradores. Oye, llevamos años con la advertencia de que una pandemia venía. Años, no es que sea una cosa nueva, son años. ¿No podía esta gente haber comprado respiradores? Tampoco son una cosa tan cara que no puedan tener dos o tres mil respiradores por país. O sea, eh, son cosas, oye, si, si cuestan mil respiradores lo que te cuesta un avión de guerra, no sé si me entiendes, no es decir es que... Eh, es la falta de previsión, y yo creo pues que manejarlo tan mal a nivel mundial eh, hay algo detrás. O sea, eh, yo creo que toda la gente que llega al poder es gente, por lo menos medianamente inteligente. No podemos decir que todos los gobernantes del mundo eh, son unos muy malos. O... Pero no entiendo cómo una crisis sanitaria la han convertido en una crisis económica. De estas proporciones, que habrá países que salgan adelante. Yo estoy hablando contigo ahora en México. Yo no sé cómo México va a salir de esta. O sea, yo por más que quiero entenderlo, yo no sé. México es una economía, en gran parte una economía informal, con mucha gente trabajando en la calle. Eh, pues la gente tiene que salir a la calle. O sea, no sé cómo van a vivir si no. O sea, ¿y cuántos muertos va a haber en México? Y esa es otra cosa, el tema emocional de los muertos, ¿no? Hay, ¿cuánta es la cifra hoy de contagiados en el mundo? ¿Como 14, 15 millones, algo así? Eh, y, sí, sí, y, y, es, y, algo y preocupante, al... es algo preocupante, perdón, eh, sí. porque eh, ciertamente eh, hay algo que se sale de control o está manipulado esta parte del de manejo eh, de la salubridad y sobre todo, noticias eh, que nos hacen eh, estremecer, eh, Manuel, porque se ha mencionado que a nivel planetario, pues se prevé más la pobreza que los muertos. Y, y, claro. eh, y ya llevamos bastante tiempo con el confinamiento eh, a nivel planetario. Muy pocos países son los que eh, han resistido a no hacerlo, pero esto crea una gran crisis. ¿no? Mira. Yo cómo lo veo, Leonardo. Digamos que hay, parece que las cifras de hoy eran alrededor de 15 millones y alrededor de seiscientos mil muertos, ¿no? Seiscientos mil muertos. La población mundial hoy es 7.850 millones de personas. 7.850 millones de personas. Hay 600 mil muertos. ¿Sabes cuántas personas nacen al día en el mundo? cuatro mil personas. Y mueren unas 200.000. Es decir, hay un balance positivo de unas 234.000 personas. Es el crecimiento de la población en tres días lo que ha muerto. Y para eso han acabado con la economía mundial. O sea, es, es. Y te digo, te llevan al tema emocional, ¿no? Porque te dicen, bueno, ¿y si hubiera sido tu padre o tu madre o tu hermano o tu hijo? Pues claro, es muy emocional. Pero no es la realidad. No sé si me entiendes. Es el hecho de que te dicen es que te podía haber pasado a ti, sí. Y si mañana no tengo trabajo, me voy a morir de hambre. No sé si me entiendes. O sea, es lo han llevado a un punto que a mí me cuesta entender lo que hay detrás de todo esto, Eduardo. O sea, es que no lo puedo entender. Y estás hablando, te vuelvo a decir, la gente que gobierna en el mundo son gente inteligente. O asumo que el que gobierna es inteligente puede hacer para su inteligencia para bien o para mal, pero son gente inteligente. ¿Cómo por 600.000 muertos en tres, cuatro meses, cuando crecen 200 y pico mil personas al día, netas? Puedes hacer esto a la economía. O sea, ¿qué manejo hay detrás de todo esto? O sea, yo entiendo, o sea, y, y ahora aquí, por ejemplo, en Florida, en Miami, donde yo estoy hablando, pues aquí se incrementan los casos en Miami, mil al día. Pero la, tafa, la tasa de fallecimientos es muy baja, porque la mayoría que se están contagiando son los jóvenes, cuando han abierto y todo eso. Entonces, la mayoría de los jóvenes, sí hay jóvenes que mueren, o sea, es lo que siempre, cuando hago, dice, no, es que hay jóvenes que mueren. Digo, sí, también hay jóvenes que mueren de cáncer cuando no es que un joven se muera de cáncer. O sea, siempre va a haber de todo. O sea, es el daño emocional que nos está haciendo toda esta gente porque lo han llegado a un terreno emocional. Así dices, dices algo, este tío no tiene conciencia, no tiene corazón. Y yo no digo eso, yo digo que lo han manejado muy mal. Esto era un problema sanitario. Y un problema sanitario hay que darle soluciones sanitarias, no soluciones eh, que es que. Yo me imagino a esta gente. Un problema sanitario, ¿de dónde lo han llevado? Imagínate que hay una guerra uh -huh. en manos de toda esta gente. ¿Qué haces con ellos? Con bombardeos, con gente. Si no son capaces de controlar un virus, o sea, y, y un virus que de una mortalidad que tampoco es una mortalidad que digas es, es una cosa del otro mundo, es, fue muy alto porque atacó a una población mayoritariamente ya más anciana. Y entonces causó estragos en ellos, pero no es justo hacerle lo que le han hecho a la economía o sea no entiendo lo que hay detrás de todo eso porque no tomaron ni una medida o sea tú aíslas a la gente a las personas de mayores que crees que son en las residencias sanitarias que en el caso de españa es donde han muerto un montón de gente ahí o sea aísla a esa gente de verdad, toma medidas sanitarias. Pero no me confines a toda la población y acabes con toda la economía. Porque el daño, el dolor, el dolor que va a salir de todo esto, se va a crear. Otra vez libre albedrío, pero delincuencia por todas partes para sobrevivir. Uh -huh. y es que la gente va a estar porque todos los subsidios, ahora pues por ejemplo la economía americana está a base de subsidios. ¿Por cuánto tiempo tú puedes seguir una economía todo con subsidios? Yo aquí te digo, en, en el estado de Florida, que es un estado de servicios, de hoteles, bares, discotecas, una gran parte, aquí todo está cerrado. Otra vez. ¿Y toda esa gente que ha perdido su trabajo, de qué va a vivir? ¿Cuánto va a tardar eso en reabrirse? ¿Y cuándo la gente va a querer volver ahí? ¿O cuándo la gente va a tener la disponibilidad económica de ir? ¿Cuándo te vas a volver a subir a un avión? O sea, eh, es que el daño que se ha hecho con todo esto a la economía es, es, es inconcebible de mentes bien pensantes. A mí lo que me preocupa es que no sean bien pensantes. O sea, es no, porque nos crean en, en un Matrix, ¿no? Nos, yo, bueno, mi opinión ha sido siempre que esto es un experimento. Esto es un experimento. Esto es un experimento. O sea, lo del virus salió, por supuesto que salió. Ahora, si quieres, hablamos de eso. Pero. Una vez que salió el virus, esto se aprovechó para hacer un experimento con la gente. ¿Cuánto podrían tener a la gente encerrada en sus casas sin que la gente se levantara? ¿Cuál es el nivel de que la gente puede aguantar en que te machaquen, crear una policía de barrio que va en una persona corriendo en España, yo he visto vídeos cuando estaba una chica corriendo y toda la gente gritándola desde la ventana, que nos vas a matar, asesina. Que no". Pintándoles a los médicos en los coches y a las enfermeras, eh, asesino, asesino, nos vas a contagiar. O sea, se ha llevado a la gente a una paranoia, que la gente acepta lo que sea. Si mañana te dicen, te pongo una dictadura, pero te quito el virus y pues sale la gente, ah, pues, dame la dictadura. ¿no? O sea, y no te digo en este primer paso, pero a lo mejor en tres años te meten una dictadura en algunos países es la única forma de controlar a la gente. ¿no? Y, y ya lo que empezó en el 9-11, que también pues, todas las medidas no fueron más que un experimento social, todo el cortarte de las libertades por tu bien, pues no van a cortar las pocas libertades que nos queden, pues con todo esto por nuestro bien, ¿no? todo siempre por nuestro bien, pero yo veo esto que es como un experimento, ¿no? o sea, un experimento social que han hecho, no que hayan provocado el virus, sino que el virus salió y aprovecharon la situación para crear este experimento social. A mí no me cabe duda. ¿no? Son una gran serie de estímulos, como hemos venido mencionando, para crear algo que, como bien dices, es inconcebible porque la economía... Eh, pues realmente eh, nos está orillando a algo terrible, que esperemos que en estos 22 meses, eh, numerológicamente, como nos mencionas, tengamos ese tipo de esperanza. Y muchas veces pensamos en estos términos de la conspiración, ¿no? Porque enmarca también esta parte de eh, reducir la población, reducir la economía, pero ¿a quién? ¿A quién se está sirviendo todo esto? Y. Ahí es donde también me gustaría que nos platicaras acerca de tu libro, de este nuevo libro de 22, La Guerra de los Dioses. ¿Qué es lo que nos habla? ¿Nos das un contexto de lo que está sucediendo o de esta manipulación? ¿Qué hay, ¿Qué hay detrás del libro? Mira, mi libro parte de la premisa de que eh, el mundo fue creado no por un dios sino por 22 dioses. 22 dioses o entidades, como lo quieras llamar, ¿no? Estos 22 dioses eventualmente entran en conflicto entre ellos por cómo se va desarrollando el mundo, ¿no? Entre los 22 se juntan toda la energía y crean las almas humanas, es por lo que pues, se dice que somos parte de los dioses, pues porque llevamos alguna esencia divina, ¿no? de todos ellos. Entonces, ellos luchan entre ellos por ver cómo va a seguir esta creación. Entonces, pues ya me voy pues a la Biblia o a todo esto, lo que fue la famosa rebelión de Lucifer y la rebelión de Lucifer, que es uno de los dioses creadores, no fue más que una rebelión intelectual, fue una rebelión intelectual contra los otros creadores, que pongo entre ellos a Jehová, a Jesús, a a Buda, a Mahoma, en fin, pongo a todos los dioses, a Zeus, a todos los que hemos conocido por nombrarlos de alguna forma, ¿no? Entonces, en el primer momento de esta rebelión, los dioses, digamos, de la luz son eh, 15 contra siete. Hay siete que se van a la oscuridad, pero la oscuridad de ellos es que quieren entender la naturaleza real del ser humano. Si, si lo que han creado está más eh, propenso a ir hacia el mal o a ir hacia el bien, pero que no haya intervención divina, sino puro libre albedrío. Entonces, la, los dioses de la luz Quieren guiarnos, entonces dicen que no, entonces empieza esa guerra. Hay una primera guerra, el mundo se destruye, es lo que hablamos de Atlántida y de Muria, y después de esa gran destrucción, los dioses se sientan a pactar y deciden dividirse, jugarse el futuro del mundo con las 22 cartas del Arcano Mayor Egipcio, porque era la civilización, como te digo, que había más antigua y ya tenían los arcanos. Entonces, 11 cartas para la luz y 11 cartas para la oscuridad. Eh, en un periodo de 6.600 años que dura toda esta batalla, eh, cada uno, bien la luz o la oscuridad, tienen que escoger a 11 personajes que van a acelerar el desarrollo hacia el bien o hacia el mal. La luz escoge a Jesucristo, escoge a, a Buda, escoge a Mahoma, escoge a Shakespeare, escoge a Martin Luther King, en fin, a 11 personajes que van a avanzar hacia el bien. Y la oscuridad escoge a otros 11 personajes. Pues pongo a Stalin, te pongo a Hitler, te pongo a Mao Zedong, a Cagliostro, te pongo diversos tipos. Incluso me he atrevido a incluir a Schopenhauer, que es mi filósofo favorito, en la oscuridad, porque creo que es el filósofo que más entendía de las características de los seres humanos. ¿no? Entonces, al final lo que te das cuenta... Es que la luz y la oscuridad pues, es exactamente lo mismo. Es que no hay diferencia entre la luz y la oscuridad. Esto depende del color con que se mira, ¿no? Y bueno, pues al final es a ver quién gana esta guerra, ¿no? Entre los dioses de la luz y la oscuridad. Eh, durante esta batalla, varios dioses de la luz se pasan a la oscuridad durante este tiempo, se van pasando porque creen que la luz pues, se ha olvidado de su gente, ¿no? O sea. Es, eh, es muy filosófico el libro, ¿no? Porque utilizo muchos filósofos. ¿no? Empezando, empiezo con Pitágoras, que es la primera carta y es donde empieza todo el rollo de la numerología, ¿no? Empiezo con Pitágoras, voy a Cleopatra, que es una carta de la luz, de la oscuridad, y, voy y hago una descripción de ellos, su vida eh, basada en numerología, las fechas de nacimiento de ellos, lo que van avanzando, lo que, eh, y al final, cuando mueren, vuelven a la luz o a la oscuridad con la carta que han jugado en esa batalla, por ejemplo, la carta del sol, la carta de... Y entonces tienen que explicar lo que esa carta representó en su vida. Eso es pues, el trama del libro. Pero luego el libro tiene varias partes, porque va, por un lado, económico, ¿no? Eh, parte de la premisa de una profesora de la Universidad de, de Miami, que es también abogado, y que empieza a hablarnos, trato de dar... Lecciones básicas de economía muy simples, ¿no? Por ejemplo, ella está en la Universidad de Miami y explica a los alumnos del primer año qué es la inflación. Y les explica la inflación, pero se la explica cómo los gobiernos del mundo nos engañan con la inflación. Entonces, esta mujer empieza a generarse pues una cierta polémica y ella acaba siendo candidata primero al Congreso, luego al Senado. Ella te habla, por ejemplo, del presupuesto de Estados Unidos y te explica el presupuesto, lo que son todas las partidas. Cómo se gasta el dinero, eh, como las millonadas que se van en armamento, lo poco que se va en educación, y entonces va creando una conciencia entre los estudiantes, pero empieza a arraigar. Y ella al final acaba como candidata a la presidencia de Estados Unidos. Entonces, el inicio del libro se inicia precisamente con su asesinato en Miami en el año 2026. Y el representante de la luz de mi protagonista, tiene que volver a la tierra para evitar que ese asesinato tenga lugar. Y entonces es cuando él descubre todo esto y va visitando todas las cartas de la luz para descubrir lo que pasó. Mientras tanto, la oscuridad manda a su representante también para que esto sí tenga lugar. Entonces descubren en el medio que hay un grupo que se llama Scam, que es un grupo que controla el mundo. Nadie nunca ha oído hablar de ese grupo, Scam. La gente ha oído hablar del Bilderberg, del Club de Roma. Pero este es un club, o sea, es un grupo que está muy por encima de ellos. Nadie sabe quién es. Son los que te deciden quién va a ser presidente, quién no, lo que va a funcionar en la economía. Nadie conoce este grupo porque este grupo y es un grupo real, eh, scam, Porque este grupo yo lo aprendí leyendo un libro de Julia Brown. No sé si te acuerdas de ella, esta mujer que era medium y todo eso. Y ella tiene un libro que se llama Las Sociedades Secretas y habla de este grupo dice este grupo cada vez que se menciona en el internet o cualquier cosa automáticamente se borra nadie vuelve a encontrar a hablar de él yo encontré algo del grupo como lo que llamas en el, en el internet oscuro que tienes que entrar ahí para encontrar algo y encontré lo que es el grupo eh, que no es pantalla de ellos sino para desprestigiarse a sí mismo que es un grupo de extrema derecha extremista eh, de estos grupos de supremacistas blancos. Pero el grupo real, Scam, es un grupo que genera a nivel mundial, o sea, también lo pongo, son 22 miembros, eh, 11 europeos, 11 norteamericanos, y en la novela estas son los que controlan todo el mundo y deciden quién va a ser presidente, deciden que Donald Trump va a ser el presidente de Estados Unidos, deciden todo lo que va pasando para su corriente económica, que es conseguir un gobierno global, en que todo sea realmente crear una religión única, basado en los principios de todos un poco, y crear una religión única, que sea todo. Y ese es mi libro, ese es mi libro. Ha salido la primera parte, la segunda parte también la he escrito, pero todavía no la he sacado porque está empezando el primero a funcionar. Y te digo, es un libro histórico porque entras en el mundo histórico de personajes, aprendes cómo era Pitágoras, cómo era Cleopatra. Y te digo, y son versiones fáciles de leer para la gente y para llegar al entendimiento de un personaje, pero a lo que vamos es que sí, que hay un grupo que yo creo que es el que controla toda la economía del mundo, pero que no sabemos quién es, o sea, que te digo, nos dicen Bilderberg, eso son la punta del de iceberg, ¿no? Para que la gente los insulte y diga, hay alguien mucho más poderoso y que ni tú ni yo conocemos, porque ni lo ves en la televisión y a lo mejor es un multimillonario pero que tiene su dinero y, y tú no sabes ni que lo tiene o lo que controla, ¿no? Y, y, y esos son gente que nosotros no conocemos ni sabemos quiénes son, pero tienen a los otros como pantallitas para lo que ellos son realmente. Son gente que no conocemos quiénes son ni, ni nos los imaginamos, ¿no? Y eso es el grupo en mi libro, el que controla el mundo y el que llega un momento en que quieren impedir que Denise Richards... Eh, llegue a ser presidente de Estados Unidos por, porque saben que ella les puede afectar y es por lo que deciden matarla y en el inicio del libro la matan. Pero entonces, como van a dar vuelta a la historia, a ver si pueden evitar que, que ella muera. ¿no? Y esa es la trama del libro. Mucho, muy interesante y gracias. hacemos eh, esa invitación porque realmente, así como nos lo platicas, realmente... Sí, sería interesantísimo poder leerlo. Que eh, hasta el momento me parece que lo tienes en inglés. Solo en inglés, en agosto ya, me sal, ya sale en español. Perfecto, ojalá eh, podamos eh, hacer nuevamente una entrevista y que podamos dar a conocer eh, pues más este material. Y mira, sobre todo lo que venimos contando a, alrededor de esta charla: ¿quién maneja esos hilos? Realmente, como bien dices, eh, tal vez. Estos gobiernos, este nuevo orden mundial que tanto se habla en las redes sociales, uh -huh. es la punta sí, sí. del iceberg. No vamos a conocer por mucho tiempo la punta de esta pirámide. No, no, ¿no? La, quizá, la verdad que no. Y quizá, pues, eh, pues sean tal vez aquellas eh, entidades que tanto se especulan, que pueden ser seres humanos o que pueden ser inteligencias de otro tipo. Manuel, muchísimas gracias por esta... y entrevista. Leobardo. Y me gustaría para cerrar eh, pues esta charla, pues que nos des tu visión eh, en esta parte numerológica, eh, hacia dónde nos dirigimos después de, de todo esto que ha sucedido, de tantas cosas que has visto, tantas cosas que has verificado a través de este estudio. Esperamos una, una noticia. Eh, pues positiva, ¿qué es lo que nos puedes decir al respecto? Bueno, positiva, lo que pasa es que decirte positiva, para mí una cosa positiva es que la gente tenga trabajo y que la gente tenga para comer ellos y su familia. ¿no? Desgraciadamente esta crisis pues, nos pone en una situación muy, muy delicada. Lo único positivo sería creer a nuestros dirigentes que nos dicen que la recuperación va a ser en Bechica... ¿no? Ojalá sea en Bechica... la recuperación y se vuelvan a recuperar los empleos, ¿no? Muy rápido. Yo lo veo muy complejo, ¿no? Lo veo muy, muy complejo. Pero positivo es, bueno, no sé, que a pesar de todo, pues los que nos están escuchando están ahí, ¿no? Ya, y que tienen que tratar de hacerlo lo mejor que puedan y si han perdido sus trabajos yo les recomiendo que tomen cualquier trabajo que les ofrezcan que no, no sean demasiado exigentes porque vienen tiempos muy complicados ¿no? y es mejor tener algo. en principio después de toda esta crisis a no tener nada no es aprender a vivir con menos que, desgraciadamente es lo que todos vamos a tener que aprender a vivir con menos eh, la gente va a salir menos porque va a tener me, más diner, menos dinero y va a tener pues eh, muchas menos ganas de salir, ¿no? porque cuando las cosas no te van bien, no, no tienes ganas de salir, que es otra cosa que va a afectar dramáticamente a la economía. ¿no? La gente va a perder las ganas, entonces no va a gastar, la gente va a tratar de ahorrar lo más que pueda. Y yo les diría, aunque sea malo para la economía, pero sí que ahorren todo lo que puedan, o sea, es una situación que la gente debe de ahorrar. Usted no sabe cuánto tiempo pueden llegar durar las ayudas. Si sí hay ayudas, en el caso de México, pues las ayudas son pues desgraciadamente muy limitadas, ¿no? En Estados Unidos sí hay más, en España también. Pero México yo lo lo veo muy problemático, ¿no? O sea, sobre todo pues para mucha gente, y sobre todo clase media, ¿no? Porque la clase media pues se la van a acabar, se la van a acabar la clase media, ¿no? Quizá pues hay subsidios, las clases más desfavorecidas, quizás si se vean bueno más ayudadas por, por este gobierno, pero la clase media, que ya es media baja va a estar muy desasistida y tiene que tener mucho cuidado, es que ahorren lo más que puedan, eso sería lo más positivo que yo les puedo recomendar en esta situación. ¿no? Han y sido cuatro meses, han sido cuatro meses, cinco meses que han sido críticos. Sí. Ahora esperar que fuesen estos 22 meses, como mencionas dentro de esta numerología, hasta diciembre del, del 2021. ¿Tú crees sí. que después de esta fecha haya mejores esperanzas? Sí, sí, yo, esto mira, vamos a vivir lo peor, ¿no? Porque vas a vivir el coronavirus, los rebrotes del coronavirus, después ya vendrá la vacuna, eh, la estabilización, pero el daño económico, pues, te va a durar eso, por lo menos 22 meses hasta esa fecha, en esa fecha que te digo, el 12.02.2021, mm -hmm. ahí ya sí se va a ver pues, una mejora económica la gente va a poder respirar mejor, o sea, va a haber más trabajos y ya un poco la secuela del virus se va a dejar atrás. Pero esto es una secuela que no se quita en uno o dos meses. Esto puede llevar años quitar la secuela de esto a la gente. O sea, esto no es una cosa rápida. La gente no va a estar segura por mucho tiempo porque ten en cuenta que también es un problema mental. O sea, es, es un problema mental, todo esto es mental. Entonces... Bueno, ¿cómo superas tú una crisis así? Tienes que superarla primero tú y, y la economía, te digo, las repercusiones que puede traerte esto a nivel mental para la gente. Eh, es, 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 es muy complejo, Eduardo, yo lo veo muy, muy complejo, porque ahora la gente se está centrando, que si no salir, que si esto, que si lo otro, pero cuando no les llegue el dinero, pues a ver qué va a hacer la gente a ver qué va a hacer la gente es un tramo largo que debemos de recorrer pero con la mejor intención la, la mejor visión y sobre todo nuevamente esa sensibilidad que también de alguna forma nos está dando este confinamiento porque también nos está cambiando no uh -huh. está cambiando el planeta está cambiando sí. nuestra mentalidad y de alguna forma debe de darnos esa solidaridad que de alguna forma no esperar tan solo del sistema, sino crear tal vez una economía entre nosotros, entre la sociedad, y tal uh -huh. vez eso eso vaya reduciendo un poco ese malestar emocional y sentimental que, como bien dices, también nos afecta. Invítanos, eh, Manuel, eh, a leer tus libros. Mencionanos eh, cuáles son tus libros, dónde se pueden adquirir, por favor. Sí, mis libros se pueden adquirir en Amazon. Uh -huh. En Amazon, pues, en cualquier país se pueden pedir, ¿no? Y solo tienes que entrar el título del libro, pones mi nombre, Manuel Martínez, 11 El Código Secreto, el libro que tienes ahí, o también Manuel Martínez, Nos tragamos Y ahí ya, pues con estos son esos dos. El de 22, pues también lo puedes hacer igual, pero está en inglés, ¿no? Es, uh -huh. Si alguien que hable inglés lo quiere leer, es 22 La Guerra de los Dioses. Bueno, pues es una, una muy buena oportunidad para estos días que estamos en casa. Que bueno, ya vamos poco a poco a la normalidad, pero hacer esa invitación a la lectura y ¿qué más, también a una excelente lectura porque realmente me han gustado tus libros. Gracias, Leobardo. Eh, Tiene un desarrollo y, y una literatura muy fácil y sobre todo te capta, te captura. Y gracias. Man, muchísimas gracias, Manuel. A ti, Leobardo. Y esperemos que eh, pues haya más oportunidades para poder platicar más temas porque... Realmente esto es muy amplio, no? Es muy amplio. Podemos retomar esta parte de España, esta parte de la economía mundial. Pero hoy, hoy hemos eh, escuchado, eh, pues, temas muy, muy de actualidad y sobre todo, pues, esta visión e invitarnos hacia esa nueva conciencia y no solamente dejarnos, eh, pues, de alguna forma nutrirnos por lo negativo sino después de todo también habrá algo que positivo sacar de esto. muchísimas gracias manuel. muchas gracias leonardo. así es que nos hemos comunicado hasta miami con manuel martínez quien es un especialista analista eh, económico financiero escritor y numerólogo y recuerden estamos enfrentando una nueva realidad de información hasta la próxima.